Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean todos muy bienvenidos a la lección inaugural de la maestría en estudios artísticos. Nos complace muchísimo tenerlos a ustedes aquí presentes y también a todos los que y todos y todas los que están conectados a través de YouTube. Nos complace muchísimo tener una invitada como la maestra Gracia y voy a presentarles al coordinador de la maestría, al maestro Andrés Corredor, quien se encarga de hacer la presentación oficial de nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes para todos. Bueno, en esta nueva lección inaugural de nuestra maestría, con la cual inauguramos formalmente las actividades formativas, los espacios de reflexión y de debate de nuestra maestría, para el día de hoy tenemos a la maestra Gracia Morales. Recordemos que nosotros desarrollamos tres líneas de investigación. Una primera línea de investigación sobre estudios culturales de las artes, que se ocupa de manera especial en el análisis de las relaciones de poder que se dan en las prácticas en el campo de las artes y de las culturas. Una segunda línea denominada goces transdiscursivos, que desarrolla miradas críticas frente a los modos del conocimiento, los modos de cómo construimos y cómo registramos las formas escriturales del conocimiento o de los conocimientos que podemos producir, partiendo de la premisa que el conocimiento no es neutro, sino que los conocimientos obedecen a agendas políticas. Y en tercer lugar, la línea de estudios críticos de las corporeidades y performatividades. Es esta línea la que ha invitado a la maestra Gracia para que nos pueda acompañar el día de hoy y pueda desarrollar sus planteamientos como profesora y como creadora. Gracia es dramaturga y poeta, es cofundadora de la compañía granadina Remiendo Teatro, que hasta ahora ha llevado a escena 9 espectáculos a partir de textos suyos y en donde en ocasiones ejerce como actriz y ayudante de dirección. Es doctora en filología hispánica, profesora titular de literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Granada. Ha publicado y estrenado más de 20 piezas teatrales, algunas de las cuales se han traducido al francés, inglés, italiano, alemán, portugués, rumano, húngaro y persa, y se han presentado en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha obtenido, entre otros, el premio Marqués de Bradomín, el premio Miguel Romero Esteo, el SGAE de teatro y también el SGAE de teatro infantil y juvenil, el premio Lorca de teatro andaluz a la autoridad teatral por La Grieta entre Animales Salvajes. Otros textos suyos relevantes son Como si fuera esta noche, El caso Garay, Buenos chicos y O trincheras. En su faceta como poeta, Gracia ha dado a conocer 5 poemarios: Manual de corte y confección, De puertas para adentro, que obtuvo el primer premio de poesía Javier Ejea, La voz en pie, Del hogar y sus mudanzas y Apuntes para un diccionario, ganador del 7º premio de poesía Juana Castro. Gracia ha sido invitada a numerosos encuentros y coloquios e imparte regularmente talleres de escritura teatral. También señalar que la presencia de Gracia obedece al intercambio investigativo que actualmente o dentro del cual actualmente participa la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con otras instituciones nacionales y europeas en el proyecto Transmigrarts. Y en ese sentido, pues agradecemos todo el apoyo pues, de la línea de estudios críticos de las corporeidades y performatividades, en la medida en que ha hecho posible pues, contar con Gracia en el día de hoy. La presentación de Gracia se titula, para el día de hoy, Conflictos y memoria histórica sobre el proceso de investigación-creación de las obras NN12 y Trincheras. Y sin más, entonces, le damos la palabra a Gracia. Muy buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos.
Pues quiero empezar dándole las gracias al proyecto Transmigrar por la oportunidad de llevar aquí este tiempo. Llevo casi un mes en Bogotá, mañana ya me regreso a España. O sea que esto también es como un acto de despedida, además de una conferencia, un acto de despedida de la ciudad. También quiero darle la gracia a la maestra Sonia Castillo, que fue quien empezó promoviendo que hoy pudiera estar aquí, y al maestro Andrés Corredor por su presentación y por también posibilitarlo, a Wendy por todas las gestiones, y por supuesto a las personas que estáis aquí acompañándonos en esta tarde. Sé que también creo que hay gente conectada por YouTube, también los saludo a ellos y a ellas. Y bueno, para mí es un placer estar en esta actividad porque me permite hacer una de las cosas que más me gustan, que es dialogar, ¿sí? Entonces, esto va a tener una parte de conferencia o una parte en la que yo os presentaré un poco, no ya mi trayectoria, sino algunas de mis búsquedas, específicamente a partir de estas dos obras que os propongo, en N12 y Trincheras. Luego, si un caso os comento por qué la selección de estas dos piezas específicamente. Y yo voy a hablar un ratito, pero me va a encantar que parte de esta actividad también tenga esté sustentada sobre vuestras preguntas, vuestros comentarios, y que pueda ser una charla, que es el formato que en verdad a mí más me gusta. Yo soy docente en la Universidad de Granada y entiendo las clases también como una forma de diálogo y de enriquecimiento mutuo. Entonces, me encantará que tanto las personas que estáis aquí como quienes están conectadas por YouTube también pueden ir haciendo comentarios o preguntas a través de esa red y se leerán aquí y yo podré contestar a ellas. Creo que hay como varias nociones en el título que elegí para esta charla y quizá estaría bien como aclararlas por qué el título, ¿no? Esto es una manera como muy didáctica de empezar, pero me parece útil. Seleccioné estos dos textos, N12 y Trincheras, porque son dos de los textos que he escrito sobre un tema que me interesa mucho, que es el de la memoria histórica. Ese es el concepto que utilizamos en España, sobre todo, y también la noción de conflictividad, que es una noción absolutamente ligada a lo teatral, pero también ligada a lo social, ¿sí? Y me interesaba relacionar esas dos nociones, la de conflicto y memoria histórica, también en un país como el vuestro, ¿no? En un país como Colombia. Sabiendo que estoy acá, tenía la impresión de que estos dos textos, NN12 y Trincheras, por las temáticas que abordan, iban a despertar quizá más interés entre las lectoras y los lectores de este momento ahora mismo aquí en Colombia, ¿no? Quiero creer que algunos y algunas de vosotras habéis tenido la oportunidad de leer los textos, porque intenté difundirlo por si alguien tenía el tiempo y la curiosidad como para leérselo, pero incluso así, incluso sabiendo que a lo mejor iba a ser difícil, por eso también quizá os han entregado unas fotocopias, y si no, las vamos a proyectar también, de algunos fragmentos de las dos obras, porque no me gustaría que esto tampoco fuera como un acto de fe, ¿no? Que si yo digo que he utilizado tal estrategia en un texto, pues todos tengáis que decir, ¡ah! Pues sí, me lo creo, ¿no? Sino que podéis contrarrestarlo con una lectura personal que hayáis hecho de los textos. Y será más enriquecedor si conocéis un poquito los textos de los que vamos a hablar. Otra de las nociones que están ahí vinculadas en el título que propuse es esa idea de un proceso de investigación-creación. Y lo seleccioné porque una de las líneas de trabajo que tenemos en Transmigrar es precisamente vincular los actos de creación con la investigación, ¿no? Entender que hay un espacio intermedio que vincula esos dos ámbitos. En muchos casos desde la academia entendemos que es ir hacia la creación desde la investigación. Yo aquí voy a hacer lo contrario.
voy a hablar de cómo todo acto de creación conlleva una parte de investigación, ¿sí? Todo acto creativo implica una investigación sobre los contenidos, sobre la forma, y sobre eso es lo que me gustaría hablar. ¿Cómo ha sido mi proceso de investigación, consciente o inconsciente, ¿sí? Consciente o intuitivo, en la escritura de estas dos piezas, de Nene 12 y de Trincheras? Las he seleccionado las dos. Primero, a ver, Nene 12 es el texto mío que ha tenido como una mayor repercusión a nivel internacional. También ha sido el texto que ha tenido más trabajos académicos, el que está traducido a más idiomas, y es un texto que ganó un premio importante en España, el premio SGAE de teatro, pero que luego también ha sido seleccionado en algunas otras iniciativas, también tuvo un premio la traducción en Francia, ha estado como vinculado a muchas iniciativas y se ha representado en bastantes países, o al menos se han hecho lecturas dramatizadas, ¿sí? Porque muchos de mis obras a veces tienen montaje y a veces tienen lectura dramatizada. Yo escribo un teatro independiente, un teatro un poco independiente, y tengo que decir, porque es la experiencia real que tengo, que mis obras se montan más en Latinoamérica que en mi propio país, que en España, donde el teatro contemporáneo independiente pues tiene sus dificultades, ¿sí? Para ser producido y sobre todo para ser distribuido, más aún viviendo en una ciudad como Granada, que es una ciudad que está en la periferia, ¿sí? Yo no vivo en Madrid, no tengo esa posibilidad de visibilizarme mucho en Madrid. Vivo en Granada, lo cual me da también como mucha autonomía, y también tengo mucha autonomía en el hecho de que yo, para bien o para mal, no vivo de la escritura. Yo soy profesora de universidad. La escritura para mí es algo vital. Es algo que llevo haciendo desde que tengo 8 o 9 años. Toda mi vida llevo escribiendo. No me entiendo de otra manera. No, mi configuración del mundo está absolutamente conectada con la literatura, inevitablemente. Pero yo no vivo de la escritura. Soy profesora de universidad. No tengo esa necesidad de producir, por ejemplo, textos que tengan luego un montaje más o menos comercial o exitoso. Me puedo permitir el lujo de ir a mi ritmo, de hacer lo que quiero. Eso me da un margen de libertad, pero también, no seamos ingenuos, el hecho de ser profesor de universidad me obliga a hacer malabares con el tiempo para poder concentrarme en los procesos de escritura, ¿sí? Es decir, que tengo esa dualidad y la llevo a veces mejor y a veces peor, pero esto no es una queja en absoluto. Me siento una persona muy afortunada porque también la docencia universitaria, siendo como soy profe de literatura, me sigue conectando con ese mundo que me importa tanto. Por otra parte, yo no soy del todo una persona que viene del campo del teatro, y eso también creo que define mis obras. Mis obras son teatrales, pero también aspiran a ser literarias. Digo aspiran a ser porque creo que para catalogar algo de literario necesita como unas claves que yo querría que mi texto tuvieran, pero no estoy segura de que los tengan. Sí que estoy segura de que son teatrales, ¿sí? Yo vengo del campo de la filología y aterrizo en el teatro un poco por azar. Y cuando llego a empezar a escribir teatro, yo no soy una teatrista. Yo no era entonces ni actriz ni directora, era filóloga, era poeta, y empiezo a escribir teatro y, bueno, pues empiezo a hacer un camino de aproximación a entender bien las herramientas de la teatralidad, intentando no desprenderme del todo de lo literario que yo ya traía. Hubo muchas cosas de las que me tuve que desprender, también es cierto, ¿sí? Son lenguajes diferentes. Y la parte literaria que había en mis textos a veces era un lastre, a veces no. A veces le daba algo, y creo que le da algo de metafórico, de simbólico a mi teatro, que me gusta, que me reconozco mucho en ese lenguaje, de experimental. Me gusta mucho experimentar con el tiempo y con el espacio. Son dos categorías que siempre estoy cuestionando en mis obras.
pero sí que había otro elemento literario de falta de ritmo, de peso, ¿sí? como diría uno de mis maestros, que sé que es alguien que ama también Colombia y que ha venido mucho a Colombia, que es José Sánchez Sinisterra, es uno de mis maestros. Él decía en sus talleres de creación dramática que a veces los personajes se ponen estupendos, ¿no? Se ponen ahí estupendos con unos monólogos sesudos, profundos, ¿no? Ambiciosos. Y yo en mis primeras obras me ponía estupenda y tuve que aprender a ir entrando en otro lenguaje más rítmico, más dinámico. Para eso, claro, fue fundamental el hecho de que en un momento determinado conociera a la gente de Remiendo Teatro, y hemos proyectado, por eso hay esa imagen, porque la compañía de teatro Remiendo y la escuela de teatro Remiendo que tenemos en Granada ha sido pues mi laboratorio, mi familia también, mi familia teatral, el lugar para probar, para aprender, para equivocarse, para ir creciendo, ¿no? Junto con una compañía de teatro joven, humilde, pero muy comprometida con el teatro contemporáneo. Bueno, esto un poquito para que sepáis de dónde vengo, ¿sí? No tanto hacia dónde voy, que eso yo tampoco lo sé, pero de dónde vengo sí, de dónde vengo sí que lo sé. Quizá un último elemento interesante sería comentar que en general, como he dicho antes, yo escribo el teatro que quiero y al ritmo un poco que quiero, a veces no, a veces tengo un encargo o estoy en un proyecto que exige una fecha, pero normalmente soy bastante autónoma y el motor, diríamos, que está en el fondo de buena parte de mi escritura tiene que ver con la inquietud. Con la inquietud en todos los sentidos de la palabra que podamos utilizar, ¿sí? Con la conmoción, que decíamos, antes estábamos justo hablando de esto, ¿no? Con el hecho de que hay realidades sociales que me conmueven, que me afectan, que me duelen en muchos casos, que me interrogan y escribo desde ahí, desde ese lugar que yo no sé si se puede llamar compromiso social, pero desde luego sí que se puede llamar inquietud social. A veces también privada, pero casi nunca. El teatro lo escribo más desde una mirada hacia la realidad, una mirada en la que algunos elementos de la realidad me tocan, me inquietan, me conmueven, me interrogan, como decía, y me obligan de alguna manera o me mueven hacia la escritura. Creo que es una escritura que no intenta tanto dar un mensaje cómo plantear algunas cuestiones que incómodas de la sociedad. E incluso también intenta ser un teatro inquietante, un teatro que inquiete al espectador, en el sentido casi literal, que no lo deje quieto, que lo obligue a plantearse cuestiones éticas, morales, y también a que juegue en el proceso de lectura, con el tiempo, con el espacio, con la expectativa, con la intriga. Me gusta mucho pensar en qué le está pasando al espectador cuando está viendo un espectáculo de una obra mía, qué le está pasando, ¿no? Yo escribo pensando en ese espectador o espectadora y pensando en qué le va a pasar, qué quiero que le pase, ¿no? Cómo dosifico la información, cómo le propongo una estructura más o menos fragmentaria, siempre pensando en el espectador. Bueno, aterrizando ya en NN12, esta es una obra que yo escribo en el 2008 y es una obra que está fuertemente vinculada a la realidad hispanoamericana. Antes le decía a una profesora vuestra, que yo ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, está ahí, luego sin caso que intervenga ella, que yo soy una escritora española, andaluza, pero muy hispanoamericana. Esto parece una rareza. De hecho, hay gente en España que pensaba durante mucho tiempo que yo era argentina, ¿no? Porque tengo también mucha vinculación específicamente con Argentina. Y yo soy andaluza de un pueblecito de Granada que se llama Motril. No soy argentina en absoluto. En cuanto que se me escucha hablar, uno se da cuenta.
Pero es verdad que soy profesora de literatura hispanoamericana. Y cuando digo que soy profesora de literatura hispanoamericana, quiere decir que leo mucha literatura hispanoamericana. Y estoy siempre intentando ponerme al día de qué ocurre en esa literatura. Y la descubrí muy pronto, la descubrí en la adolescencia y me ha acompañado siempre. Me ha construido el imaginario. De alguna manera, esa literatura ha ayudado a construir mi imaginario. Entonces, en mi imaginario está, a través de la literatura, eso también es cierto, desde esa humildad de que es a través de la literatura, pero está el mundo mexicano, a través de un escritor como Rulfo, está el mundo argentino, a través de Borges, de Cortázar, de Bioy Casares, está el mundo colombiano, a través de García Márquez, a través de Piedad Bonet, está... Hay como una sintonía muy fuerte con Hispanoamérica. Y luego he viajado mucho por Latinoamérica. Y me encanta viajar por Latinoamérica. Entre otras cosas, porque considero un privilegio el hecho de que uno pueda hacer un viaje de 10 horas en avión, saltarse un océano entero, venirse a un espacio donde se comen otras comidas, otras frutas, otros olores, otros sabores, otras culturas, y que uno no pierda el idioma para comunicarse con esa otra realidad. Eso es un lujo impresionante. Entonces, he viajado mucho por Latinoamérica. Todo esto los comento porque NN12 trata una temática que, a pesar de que también tiene mucho de español, no ha sido tan evidenciada en el ámbito español como en otros ámbitos latinoamericanos. El tema de los desaparecidos. El término NN, como muchas y muchos de vosotros sabréis, es un término que se utiliza a nivel internacional para definir un cuerpo que todavía no se ha identificado. En España nadie sabe lo que es un NN. Nadie sabe lo que es un NN. Y tenemos más de 100.000 desaparecidos en las cunetas españolas de la Guerra Civil y de la posguerra. Y nadie sabe lo que es un NN. Cosa que en Chile, en Argentina, es una nomenclatura que todo el mundo conoce. En el año 98 yo hice un viaje a Chile y tuve la suerte de coincidir con la agrupación de familiares de desaparecidos en una noche de luto en la que se estaba intentando extraditar a Pinochet, al dictador Pinochet. Yo estaba allí mucho más joven que ahora, claro, y ese momento me resultó tremendamente emocionante y impactante, muy impactante. Entrar por un patio, lo recuerdo perfectamente, un patio, hacia un pasillo, hacia un patio, y ese pasillo estaba lleno de fotos en blanco y negro de los hijos, los hermanos, los padres, las madres, las hijas, de las personas que estaban celebrando una noche en vela, con música, con velas, con canciones y con una dignidad impresionante. Cuando yo salí de allí, me fui al apartotero en el que vivía en Santiago de Chile y me puse a escribir una obra que se llama Interrupciones en el suministro eléctrico, una obra muy primaria, bastante ingenua, pero donde ya estaba esta temática de los desaparecidos que ha seguido volviendo muchas veces a mi teatro. Chile, por ahí, ¿no? NN12 nace a raíz de la lectura de un reportaje sobre el equipo argentino de antropología forense. Yo iba en un vuelo desde Roma a Madrid. Yo suelo escribir mucho en los viajes. En los viajes realmente físicos, mientras que me estoy moviendo, se me ocurren una idea estupenda, o por lo menos ahí parece que son estupendas, luego a veces uno ya las cuestiona, más que en los sueños, que mucha gente dice, uy, a mí los sueños, a mí son los viajes. Yo cuando necesito inspirarme, le digo a alguien, llévame donde tú quieras, yo me pongo de copiloto en el coche, voy mirando el paisaje o me monto en un tren y esa experiencia de algo que se mueve mientras que yo estoy sola es como muy estimulante. Lo digo por si alguien de pronto está en un momento de parón, o aconsejo mucho esto sin, claro, sin móvil, sin WhatsApp, sin lectura siquiera. Es quedarse ahí mirando por la ventanilla
del avión o del tren o del autobús. A mí me resulta tremendamente inspirador. Bueno, iba en un avión, ¿sí? Volando, y empecé a leer el reportaje de este trabajo del equipo argentino de antropología forense, y había una foto donde se veía a una forense, a una mujer, con un cadáver delante, con los restos de un cuerpo, unos huesos, trabajándolo, ¿no? Con muchas cajas por detrás. Y entonces me cayó la obra. NN12 me cayó así encima, ¡plin!, en ese momento. Todavía no sabía todo lo que le iba a pasar a esa obra, pero ya tenía ahí a la forense y al personaje de NN. Esos son los dos primeros personajes que surgen en este proceso de creación. Una forense y los huesos de una persona que está allí viendo cómo se realiza el trabajo de investigación sobre sus propios restos. Ese fue como el desencadenante. A partir de ahí, pues, tuve que ir construyendo toda la historia, encontrando a otros personajes, pero ellas dos son los personajes que impulsan esta obra, ¿no? Me di cuenta de que la tenía que escribir muy rápido, allí en el avión. Ya empecé a emocionarme mucho y a decirle a mi pareja, que él es también integrante de Remiendo, y le dije: Carlos, tengo una idea para una obra nueva, la tengo que escribir, necesito escribirla ya. Y él: vale, tranquila. Porque es verdad que me conmovía mucho esta historia, ¿no? Claro, ahí había un primer reto fundamental. Me encuentro con que quiero escribir una obra en la que aparece una forense, ¿sí?, que tiene que hablar con el lenguaje de una antropóloga forense. Y yo no tengo ni idea de antropología forense, como todas y todos podrían entender, ¿no? Entonces, aquí empezó un proceso de investigación aparentemente sencillo, pero que tuvo su complejidad, porque me tuve que poner a leer libros de antropología forense, ¿no? Interesantísimo, porque los huesos hablan. Así era un libro de los que me compré, se llamaba así: Los huesos hablan. Y es verdad, los huesos hablan. Los huesos de las personas siguen guardando nuestra memoria, de nuestra historia, ¿no? Pero, bueno, pues ahí tuve que construir una voz que, como tenéis ahí en la fotocopia, aquí he puesto un trocito de uno de los monólogos de la forense, y mientras que está investigando, pues aparecen términos como sínfisis púbica, atrición dental, variación histomorfométrica, las medidas del fémur y de la tibia, bueno, la ecuación de Krogman-Iskand, toda una terminología que, bueno, que yo me atreví ahí a poner en la obra, pero, y este elemento también fue muy importante, tuve la suerte de contactar y de que me respondiera de una forma muy positiva un profesor de la Universidad de Granada, que se llama José Antonio Lorente, que es uno de los especialistas en el ámbito mundial en el tema de la antropología forense. A pesar de ser un especialista con un reconocimiento mundial, era una persona humilde, sencilla, cercana, y cuando yo, bastante tímida y temerosa, me acerqué a él, le escribí por correo electrónico: mire, es que estoy escribiendo una obra de teatro en la que ocurre esto, me vendría muy bien una mirada especializada. Tuve la suertísima enorme de que él me dijera que sí, de que me ayudaba, quedé con él varias veces, se leyó el texto, me ayudó a corregir algunos detalles. Cuando yo tenía una duda de, por ejemplo, yo quería que se pudiera saber por los huesos que la NN que estaban investigando, Patricia, que es su nombre luego, había tenido un embarazo, se había quedado embarazada mientras que estuvo en la cárcel. A mí me interesaba que eso los huesos lo contaran. Pero ¿cómo cuentan eso los huesos, no? Pues hablándolo con él me dijo: ha podido tener una infección durante el embarazo, y eso sí que queda en el ámbito de la pelvis. Quedan restos de una infección y un antropólogo forense es capaz de deducirlo. Entonces, este tipo de cosas él me ayudó a encontrar claves y a ponerme en el papel de la forense, papel que luego yo misma interpreté. Todo esto yo me lo tuve que aprender después, esto de la sínfisis púbica y todo eso, la atrición dental, porque si buscáis en Vimeo, NN12 está disponible, ver el vídeo del montaje de Remiendo, y yo hacía el personaje de la forense. Bien, ese fue como
una cosita a investigar, ¿no? Una voz de un personaje que tiene muy poco que ver contigo vitalmente y al que le quiere dar una voz honesta, ¿sí? Porque quizá para mí, conforme más escribo, más me doy cuenta de que uno de los conceptos que más me interesa es el de honestidad cuando escribo. Luego, otro segundo elemento fue darle voz a la NN, a Patricia. En este caso lo disfruté muchísimo. Yo creo que son de los textos que más he disfrutado escribiendo, los monólogos de NN. NN es un personaje que está todo el tiempo en escena, que está ya muerto, pero que está todo el tiempo presente en escena, viendo lo que está ocurriendo y participando de una manera latente de ese proceso. No llega a hablar de forma directa con los personajes, solo habla con uno, hay con uno con el que sí habla, con el que puede hablar, con los demás no puede. Si no lo habéis leído, no voy a daros más datos para despertaros la intriga y que la leáis, pero ella, yo escribí sus textos y después de haberlos escrito y de tener el texto terminado, un primer borrador, de pronto me di cuenta de que NN no podía hablar normal, ¿sí? El cuerpo, la voz de alguien que ha estado 20 y tantos años en una fosa común y al que sacan después, sacan solo su resto, solo su hueso, después de estar mezclado su resto con otras personas dentro de una fosa común, no podía salir y hablar de forma normal, ¿no? Y entonces hice un trabajo de indagación que disfruté mucho sobre la manera en la que este personaje habla. Le rompí la voz, ¿sí? Tenéis aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? De el primer monólogo de ella, de NN. A ver si consigo bajarlo. Sí, ya creo que ya lo encontré. Ay. Si queréis os leo un cachito para que veamos qué es lo que le pasa a su voz, ¿no? La tierra está, la tierra. La tierra está llena de voces. Allí abajo nos hablamos, unos a otros nos hablamos y nos decimos, nos contamos el nombre, la ciudad, la edad, nuestras ciudades de cada uno. ¿Por qué nos arrestaron? ¿Cómo era esa mirada? Esa, la mirada de quién, la mirada. Voces, voces rotas entre la tierra y escucharlas muy quietos, con atención. A un hombre le faltaban estas, las dos, y repetía siempre, ¿por qué me las cortaron? ¿Por qué? ¿Qué razón tendrían los hijos de puta? Siempre lo repetía. Otro, uno más antiguo, que habla de su mujer, su voz, su risa, la forma chiquita de sus... Recordarla y recordarla y pensar en un hijo que venía. Cuando se lo llevaron, la mujer estaba ya de 4 meses. Habrá sido niño o niña. Seguía 40 y tantos años después, niño o niña, preguntándose todavía. La tierra vive, llena de historias y de llantos. Los muertos recientes, ellos los que lloran más fuerte y mientras casi no permiten escuchar. Luego se acostumbran a aquello, a la oscuridad y al olor húmedo, tan húmedo, y dejan de llorar y aprenden. Por debajo de la tierra, las palabras, cómo suenan las palabras, se mueven kilómetros, miles y miles, así, y llegan. Llegan limpias. Bueno, ya no leo más porque si no, no nos da mucho tiempo a seguir charlando. Bueno, el juego es este juego de dificultad para decir algunas palabras, de repetición. Es un juego que hice de forma consciente porque al principio no estaba escrito así. Me di cuenta después de que ella no podía hablar normal. Y entonces le cambié, le quité todo lo que nombra el cuerpo, nunca puede nombrar el cuerpo. Y también hice que durante buena parte de la obra ella hablara de sí misma sin utilizar la primera persona. Es incapaz de decir yo, porque a ella le robaron la identidad, le robaron su nombre, la convirtieron en otra cosa mientras que estaba en esa cárcel clandestina en la que estuvo. Y entonces ella habla de sí misma hablando de Marlene, que es el nombre con el que la nombraban allí, y tarda mucho, aunque hay un momento decisivo en el texto en el que dice yo. ¿Sí? Pero hasta entonces ella habla de sí misma en segunda o en tercera persona.
son estrategias gramaticales. ¿Sí? Yo soy filóloga y he estudiado también lingüística, gramática, sintaxis, fonética, fonología, todo eso. Y me viene muy bien porque yo trabajo con la palabra. Trabajo con el imaginario, con el pensamiento, pero finalmente en un texto teatral como el que yo escribo, esto hay que llevarlo a la palabra. Y yo soy alguien que cuida, intenta cuidar muchísimo la palabra que utiliza en sus poemas y en sus textos teatrales. ¿Cómo hacer esto con la palabra? Era el reto. Y tanto disfruté escribiendo los monólogos como luego destrozándolos. ¿Sí? Luego destrozarlo y darme cuenta de que se seguían entendiendo me pareció como un proceso muy, muy fascinante y muy, muy estimulante. Finalmente, otro de los elementos que intenté conjugar en esta obra es la mezcla de lo real y lo ficticio. Claro, ella está todo el rato allí, cómo interactúa con los otros personajes, cómo en apariencia no se la escucha, pero los otros personajes se empapan de forma latente de su discurso. Hay un momento en el que la forense repite este monólogo casi igual, empieza diciendo la tierra está llena de voces, ¿sí? Dice la frase que dijo NN en su primer monólogo. O sea, de pronto hay como una interrelación porque ella aquí dice al final ahora nos habéis sacado afuera, pero ¿estáis dispuestos a escuchar lo que venimos a contaros? Se pregunta a ella, NN. Pues es muy parecido a lo que la forense le dice después a Esteban, al hijo de NN. Hay una escena que a mí me gusta mucho cuando la encontré, que es una escena que se resuelve en una acotación, en este caso, y me recordó un poco al trabajo que hicimos en el taller de pasarela con la sombra, porque es una escena en la que ya han encontrado la identidad de Patricia, su hijo, que es también quien la está buscando, aunque no llegó a conocerla nunca, porque al hijo lo robaron justo al nacer, y entonces el hijo ya tiene una foto de la madre, ¿no? Y entonces en el espectáculo la foto está proyectada ahí y el hijo empieza a tocar la foto y NN, que está físicamente al lado de la escena, empieza a sentir como si la estuviera tocando a ella, ¿no? Cuando le toca el pelo, la NN hace así con la cabeza, cuando le toca la cara, cuando le toca... Entonces, esa confluencia de lo real y lo ficticio me interesa mucho y lo trato mucho a un nivel también que es más metafórico muchas veces que realista. Me interesa mucho la metáfora, el símbolo en mi teatro, que me parece además una herramienta profundamente teatral. En ningún otro género literario ni artístico la metáfora funciona tan fuertemente como en el teatro, desde mi punto de vista. En comparación con el cine, por ejemplo, la distancia es abismal. El teatro es metafórico y el cine habitualmente no tanto, ¿no? Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta sobre NN o si preferís que hable de trincheras, del otro texto, y luego dejamos al final un tiempo de preguntas, pero si alguien tiene ahora una pregunta muy urgente así sobre este primer texto y se le ocurre, o si no hay ninguna, pues lo dejamos para después de que hablemos un poquito del segundo texto que quería proponeros, que es Trincheras. No, una pregunta, un comentario tú. En este texto que compartiste con nosotros hay un tramito y al inicio de tu charla nos decías que te interesaba mucho el contacto entre distintos tiempos. Borges, tu amado, también tiene esta versión de metáfora como el contacto momentáneo entre dos mundos. Entonces, más que algo estar en lugar de otra cosa, otra versión un poco menos potente de metáfora, aparece ahí. Entonces quería preguntarte trocitos que hay ahí de esta canción de despedida tremenda de Lili Marlene, que está en el aparte que nos subrayaste hoy. ¿Cómo cruzas con ese otro tiempo de las despedidas por guerras,
probablemente en otro lugar, ¿no? Esa canción. La de Lili Marlene. ¿Sí? La de Lili Marlene, sí. Sí, porque ella es como durante el tiempo que está en la cárcel, su torturador está fascinado con el personaje de Marlene Dietrich, y entonces la hace aprenderse esta canción y la obliga de alguna manera a cantarla, ¿no? A cantársela en alemán. Retomo tu pregunta también y la redirijo hacia otro sitio, que creo que también es una de las cuestiones que hacen que NN12 haya sido una pieza que se haya traducido a tantos idiomas sin mucha dificultad. NN12 es una obra que yo me propuse escribir borrando las huellas de cualquier espacio, de cualquier tiempo específico. No ocurre en ningún espacio ni en ningún tiempo específico. No hay fechas. Cuando la forense dice una fecha, dice 19 de noviembre, pero no dice el año. Nunca hay años. Y de hecho, esta propuesta de que hubieran pasado 20 años, 20 y tantos años ha estado el cuerpo, era un intento de que nadie lo pudiera relacionar desde el presente con la Guerra Civil Española, ni tampoco con Argentina, ni con ningún otro sitio. No hay ninguna huella espacial ni temporal en el texto de forma consciente. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de investigación, que aparte de investigar sobre la voz de la forense, investigué mucho sobre el tema de los desaparecidos, viendo cine, leyendo libros, algunos de ellos estremecedores, sobre testimonios de víctimas, testimonios de verdugos. Hay un libro que me fascinó que se llama El alma de los verdugos. Películas como La noche de los lápices, Garaje Olimpo. O sea, estuve documentándome mucho sobre la realidad chilena, argentina, española. Claro, también utilicé mucho cartas de presos durante la represión política en España. O sea, me documenté con una mirada transnacional, muy transnacional. Otro de los elementos que me inspiraron mucho fue el exterminio nazi. El libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, para mí fue también una lectura decisiva en todo este proceso. De hecho, si buscáis el texto completo, hay tres citas. Una de Rafael Alberti, un poeta español que se tuvo que exiliar durante la posguerra. Otra de Juan Gelman, que secuestraron a su hijo y a su nuera, y su nuera estaba embarazada, entonces secuestraron a su nieta también y tuvo que hacer todo un trabajo para reencontrar a la nieta, Juan Gelman, y otra de Primo Levi. Porque yo me documenté de muchas naciones distintas, de Croacia también, de la antigua Yugoslavia, ¿no? De la guerra que habíamos tenido en Europa más reciente, de los procesos posteriores de encuentro también de cadáveres y de las desapariciones de la gente. Y me di cuenta de que esta fórmula terrorífica, que también en Colombia lamentablemente conocéis muy bien, esta fórmula terrorífica de que lleguen a tu casa y se lleven a tu hijo, a tu padre, a tu hermana, a tu nuera, a quien sea, se la lleven y nunca sepan más de ella, de esa persona. Esto lamentablemente es una práctica que se da en casi todos los regímenes totalitarios. Es una fórmula de terror, es una forma de terrorismo de Estado que se ha reproducido siempre. Igual que se reproduce la violencia física sexual sobre las mujeres y se suele en algunos de estos países también reproducir el robo de los niños y las niñas. Entonces, para mí, yo no quería hablar de la situación en España. Yo quería hablar de una cuestión que sobrepasaba lo histórico e incluso lo político. Yo quería hablar de una cuestión ética, de una cuestión que nos atañe a todas y a todos, y es que esto es terrorífico, espeluznante, tremendo, lo más doloroso que le pueden hacer a una familia o a una persona. Y no debería hacerse nunca, es inhumano. Y me da igual que sea en Argentina, en Chile, en España, en Cuba, o en Estados Unidos, o en la antigua Yugoslavia. Me da igual el sitio. Y me da igual incluso la ideología política de quien lo esté haciendo. Es terrorífico. Por eso esta obra se ha montado, traducida al persa, se ha montado en Siria, se ha montado en México, se ha montado en Argentina, se ha montado en España y se ha montado en Francia. Y en Brasil.
porque tiene esa búsqueda como un poco transnacional. Y también fue un trabajo de investigación muy interesante esa manera de borrar la huella, ¿no? Yo iba escribiendo y no queriendo que quedaran huellas ni temporales ni espaciales. Claro, cuando se ha hecho en España la gente se lo lleva a la situación histórica española. Cuando se ha hecho en Argentina la gente se lo ha llevado a Argentina. Cuando lo hemos hecho en Estados Unidos, por ejemplo, que había mucha comunidad latina, esa comunidad latina se lo ha llevado a situaciones que han vivido en Costa Rica o en Ecuador o en Venezuela. Cada quien se lo llevaba a su identidad propia, ¿no? Y ahí me funcionaba mucho la metáfora, ¿sí? Y la canción de Marlene Dietrich en concreto, para mí es una canción que supera también la frontera. Se ha traducido al español, en español la cantaba una, no me acuerdo ahora de cómo se llamaba, la que lo cantaba en español, pero es decir, es una canción que todos nos podemos conocer, la gente más joven ya la conoce menos, es verdad, pero por eso la puse en alemán además, porque esto no es que te ocurra en Alemania, es que el personaje de Ernesto Navia San Juan, el torturador, está fascinado con esa película, con la actriz Marlene Dietrich cantando esa canción. Y eso ya nos coloca también en una posición donde dentro de 20 años yo creo que esta canción seguirá existiendo, ¿no? Entonces busqué una canción que tiene que ver con la guerra, además, tiene que ver con un soldado que echa de menos un amor y que también se ha utilizado como elemento erótico. Marlene Dietrich vestida con un sentido andrógino, cantando esta canción, un mito erótico. Entonces me venía bien para todo, me encajaba muy bien para todo. Y suelo utilizar mucho las canciones populares en mi teatro, porque además nos ponen también como en una especie de, son como un mundo que también pertenece a lo colectivo, ¿no? A lo popular y a lo colectivo. No sé si he respondido de todo a tu pregunta. Sí, y Maritere también había levantado la mano antes, la maestra Maritere. Gracias. Sí, yo quisiera que, ya has hablado un poco de eso, pero si pudieras darnos más claves de este proceso de romper la escritura, de esas líneas, ¿cómo se llama? Este signo de puntuación, en fin, ya la pura carpintería. ¿Por qué así? ¿Por qué cobró esta forma? ¿Y cómo lo lograste? Bueno, en verdad, os cuento cómo me di cuenta de que tenía que hacerse. Y es muy curioso porque ahí la actriz fue más inteligente que la dramaturga. Yo había escrito un primer borrador de la obra y esta obra la íbamos a montar con Remiendo Teatro, con mi compañía, y en un principio yo iba a hacer al personaje de NN. Y ese personaje lo iba a hacer yo. Y queríamos hacer un trabajo muy profundo de investigación sobre este proceso. Hicimos, de hecho, una página web específica sobre todo el proceso de investigación, que fue muy extenso, del equipo que la montó, del director, las actrices y los actores que la montamos. Y yo iba a hacer el personaje de NN 12. Luego no pude hacerlo porque me quedé embarazada, de verdad. Y luego tuvimos que... Finalmente hice a la forense porque la persona que iba a hacer la forense se fue y, bueno, azares del destino, ¿no? Pero yo iba a hacer el personaje de NN y entonces cuando nos pusimos con el cuerpo a hacer el personaje y yo fui a empezar a hablar, de pronto dije... No puedo hablar normal. O sea, si llevo 20 y tantos años en una fosa común, me sacan aquí y me pongo a hablar. Vale, tan tranquilamente, ¿no? Con un nivel de manejo del lenguaje perfecto, como si no hubieran transcurrido esos 20 y tantos años, no solo por mi cuerpo, sino también por mi voz. Y entonces le dije al director, que es muy amigo, Juan Alberto, tengo que cambiar el texto de NN. ¿Cómo que van a cambiar el texto? Sí, todos los monólogos de NN los tengo que cambiar. Y me dijo, ten cuidado, no vaya a ser que lo estropee. O sea, ten cuidado con lo que haces. Digo, es que ya no puedo hablar normal. Entonces me puse muy minuciosamente, tomé decisiones como esta, ¿vale? Nunca nombra el cuerpo. Nunca, nunca nombra el cuerpo. Tomé esta decisión de que nunca hablaba de ella porque era como coherente con el personaje. O sea, hubo una parte que me pregunté como muy racionalmente. Ella no puede decir yo hasta que no recupere su identidad y hasta que no se reconcilie con su identidad, hasta que deje de negar esa identidad, ¿no? Y,
Y entonces, cuando, una vez que lo decidí, fue fácil, porque de pronto tú pones tú en vez de yo, pero está hablándole a los huesos y dice tú, o dice tú, ¿no? Tú, y todos lo entendemos, ¿sí? Y luego lo de la ruptura, pues había también como un juego poético. Yo escribo poesía también. Y entonces tengo algunos textos, de hecho, que tienen casi un ritmo poético, que he escrito con un ritmo poético. Tengo un monólogo que Fabrice conoce bien, Un horizonte amarillo en los ojos, que está escrito como en versículos. Entonces, me sonaba bien la ruptura. Y luego el esfuerzo. Ella hay cosas que no consigue decir. Le duelen tanto o le traen determinados recuerdos tan dolorosos que va a decirlo y se vuelve, ¿no? O tiene que afrontarlo varias veces para poder decirlo. También os comento que su voz está más rota al principio del texto que al final. Es como si paulatinamente ella fuera también recuperando la voz, ¿no? Igual que recupera el yo, recupera también la capacidad para decir. De hecho, en una de las últimas escenas se enfrenta a su torturador. Uno de las últimas escenas es un diálogo de NN con su torturador, con Ernesto Navia San Juan. Es el único personaje que la escucha y la ve. Pero claro, fue el único que la conoció en vida, es la única que la recuerda viva. Y ahí ella ya habla con una contundencia y una firmeza que no tenía antes. Ella va ganando esa capacidad para nombrar. Entonces tuvo mucho que ver con tomar determinadas decisiones racionales, luego también dejarme llevar por lo sonoro, por la intuición, y luego por darme cuenta de que funcionaba, de que se entendía finalmente. Eso es súper curioso, porque se entiende. Aunque ella no diga la palabra, entendemos todos. Cuando dice cómo aquella era aquella mirada, la mirada de quién, la mirada. Para mí es la mirada del que te disparó o la mirada del que te torturó. No hace falta explicitarlo. No hace falta explicitarlo. ¿Sabes, Maritere? Yo creo que en el fondo es que yo, cuando escribo teatro, y eso lo he dicho en algunas charlas ya, siempre escribo para un espectador, una espectadora, un lector, una lectora inteligente. ¿Por qué? Porque confío en la inteligencia de los espectadores. O sea, no es porque quiero yo ponerme estupenda, es que verdaderamente confío en la inteligencia del público. Y además también tengo la certeza de que solamente si tratamos al público como alguien inteligente, generamos una ciudadanía inteligente. Si tratamos al público como alguien que necesita que le llevemos de la mano, estamos generando una ciudadanía también así, borreguil, ¿no? Entonces, yo hice todo esto, se lo pasé al director, lo leímos, nos dimos cuenta de que funcionaba, de que no se perdía el sentido y de que, en cambio, el personaje crecía un montón. Entonces, ahí, de alguna manera, la actriz se dio cuenta de que la dramaturga se había equivocado. Yo quiero creer que la dramaturga también se hubiera dado cuenta si hubiera con más tiempo, ¿no? Releyendo mi texto, hubiera dicho, esto tiene que pasar. Pero es verdad que ahí, actuándolo, fue cuando dije, no puede ser, ella no puede hablar normal, ¿no? Me quedó muy clarividente que había que hacer ese trabajo de recomposición del texto. Había por allí, sí. Bueno, Gracia, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Particularmente, a mí me pasó algo muy particular, y es que desde este relato que nos compartes de NN12, dentro de mis lecturas y de mi memoria, es un texto que me remite muchísimo a El rastro en los huesos de Leila Guerriero, un texto que básicamente trata de denunciar desde el acto forense, como tú lo dices, el hecho de los NN, los desaparecidos después de la dictadura militar con Videla en el 76. Y digamos que maneja muchos elementos, muchas figuras literarias, veo también muchísimas similitudes, muchísimos elementos de esta escritora. Digamos que si bien ella trabaja más desde el tema de la crónica, veo también muchos elementos desde la crónica en tu propuesta. Y me parece, digamos, que el valor agregado en esta situación, si bien no me encargo de estudiar el tema del teatro, es que es un valor agregado realmente que aterriza más allá del tema de la denuncia de lo que está pasando en un determinado momento, y no lo digo desde el tiempo porque tú ya hiciste esa aclaración.
pero me llama muchísimo la atención el tratar de entender cuáles son esos elementos desde la investigación que ayudan a delimitar hasta qué punto uno como escritor, como director y como actor o como actriz logra generar todo este espacio y decir hasta este punto busco referentes o elementos que me permitan a mí saber cuáles son esas figuras que utilizar y hasta qué punto ese tema de la información también se vuelve algo que satura, ¿no? ¿Cómo le hago entender al lector, digamos en este caso en el tema de la investigación, qué elementos o qué herramientas podríamos llegar a tener en cuenta para pues llegar a un producto de esta magnitud? Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que no conozco ese referente que me has dado y luego te agradezco si me lo dices, porque aunque un tema que creo que ya en una parte ya he terminado de explorar, porque tampoco quiero estar repitiendo siempre el mismo tema, me aburro si no, ¿no? Pero sigue siendo un tema que me interesa mucho, ¿no? Hay una parte de investigación que yo creo que es consciente y que es útil, ¿no? Hay quien dice, no, es que yo no quiero leer mucho para no contaminarme. Al contrario, contamínate, ¿no? Viva la contaminación, porque al final siempre va a ser tu voz, ¿no? Yo leo mucho, cuando estoy en un proceso así, leo, investigo, nunca sé qué va a quedar y qué voy a terminar desechando, pero me ayuda. Yo leí teatro de por ejemplo, teatro argentino, teatro, una obra como, en este caso uruguaya, de Mario Benedetti, Pedro y el Capitán, es una obra estupenda sobre la relación torturador-torturado, o La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman. Y mis textos no se parecen nada a estas propuestas, pero me ayudaron, sé que me ayudaron, ¿no? Entonces yo siempre diría, tú aliméntate y luego digiérelo e intenta que lo que salga sea lo más honesto posible. Lo que creo que NN12 y el teatro en general puede promover con respecto a la crónica, con respecto a un reportaje, es el espacio de la ficción. El teatro genera un espacio de ficción. Y entonces se puede permitir llegar a zonas que la realidad parece que no. Si hacemos un documental realista, no podemos entrevistar a un muerto. En NN12 la voz de ella es fundamental, porque ella es la que no sobrevivió. O sea, no es la voz del superviviente, es la voz de alguien que no sobrevive a ese proceso, ¿no? Y en ese sentido, a mí interesándome mucho el teatro documental, también me interesa un teatro que supera lo meramente documentalista, ¿no? Y que va más lejos. Pero es que en el teatro, en ese espacio, es como si creara una realidad mágica en donde todo puede ocurrir. Y por eso a mí me gusta jugar mucho con los espacios y con los tiempos, ¿no? Mucho. Cosa que en nuestra realidad parece que estamos mucho más limitados por el espacio y por el tiempo. Y hay otra cosa que te quería decir a raíz de lo que comentaba, pero se me acaba de ir, se me acaba de excavar. Creo que me volverá, pero se me acaba de ir, un hilo que tenía por ahí se acaba de perder. Esta cosa de lo documental y de la ficción, ¿a dónde quería yo? Algo más que quería decir y se me ha ido, lo siento. Pero bueno, si luego lo retomo, te lo comento, ¿sí? Gracias por la referencia, me va a venir bien también. Entonces, nada, yo a cualquier persona que esté en un proceso creativo, la verdad, desde mi punto de vista, esta idea de para tener tu voz personal tienes que meterte en una especie de urna de cristal y que no te toque ninguna otra voz para no contaminarte, me parece inseguridad. Cuando uno está seguro de su voz, no solamente se deja contaminar, sino que entiende que tiene que nutrirse del exterior. Y el exterior puede ser lo que te cuenta tu vecino o el libro de esta dramaturga que te entusiasma, y ya he encontrado el hilo mientras, ¿eh? Era una estrategia, estaba buscando también el hilo. Y a raíz también de lo que decías del teatro, hay una dramaturga argentina que a mí me gusta muchísimo, que se llama Griselda Gambaro, que tiene ya 90 y tantos años y ahí sigue. Pues Griselda Gambaro dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice que estamos tan acostumbrados a los datos que el arte tiene el compromiso de desanestesiarnos. Porque dice que estamos anestesiados por la información. Tenemos tanta sobreinformación y tantos datos que ya no hemos anestesiado frente al dolor, ¿no? No hemos acostumbrado al dolor.
y que el arte tiene el compromiso de desanestesiarnos. Entonces, a veces no hay que contar muchas historias. A veces una historia emociona más que dar cifras y datos. Claro, hay que encontrar esa historia, ¿no? Hay que encontrar esa historia que sea significativa, que trascienda a un ámbito más global. Pero a veces en el detalle, en lo íntimo, en lo subjetivo, en lo sencillo, se dice más que con datos que nos dejan un poco más fríos, creo. Por lo menos por ahí es por donde yo intento llevar mi trabajo, tanto en el teatro como en la poesía, que también va por ese ámbito de lo cotidiano y de lo íntimo y de lo sencillo. Hay dos imágenes que compartías que me quedan muy resonantes. Una era esta del viaje y cuando pasaste por este pasillo con las imágenes a los lados. Y luego nos compartes esta en la obra de la proyección de la NN y la caricia que compartían. Y me hace pensar cómo, y me lleva a preguntarte, nos has detallado mucho esa manera en que llegas a esa escritura del texto, del guión, ¿no? De la palabra, de lo gramatical. ¿Cómo ha sido esa llegada también a esa imagen escénica, a esa imagen de lo teatral, a esas imágenes? ¿Cómo se han ido ensamblando esas imágenes de tu experiencia y cómo llegas a esas imágenes también ya en el acto creativo? Bueno, se llega, creo que hay como dos elementos, ¿no? Uno es el hecho de que, como yo os comentaba antes, yo vengo del campo de la filología, pero cuando llego al teatro, me enamoro del teatro y me pongo mucho las pilas, que no sé si es una expresión que se utiliza aquí en Colombia, pero se utiliza en… O sea, yo me doy cuenta de que para escribir buen teatro necesito entender muy bien los códigos del teatro que yo no entendía. Que no es que no entendía, es que no los tenía integrados, ¿no? Para mí era algo ajeno. Yo tuve que hacer un trabajo de ida hacia ese discurso, hacia ese lenguaje. No me era natural. Y entonces empecé a preguntarme, y yo me he preguntado mucho de forma teórica, qué es lo teatral, qué quiero que haya de teatral en mis textos, qué es un escenario, para qué sirve, cómo se da. Y empiezo a integrarme también en Remiendo Teatro, primero como dramaturga y luego ya como chica para todo. Porque yo llegué al principio como dramaturga, tenía unos textos escritos, se los di a un grupo de teatro universitario, pero yo me quería meter allí, ¿no? Quería entrar en la cocina. No quería limitarme a pasarle una receta y luego ir el día del estreno y saludar a todo el mundo. ¡Soy la dramaturga! No, yo quería estar dentro. Y al principio no lo estaba, porque yo era la dramaturga. Y de hecho había una cierta suspicacia hacia la dramaturga, ¿no? Los directores eran… No sé si quiero que venga al ensayo, ¿no? Porque se temían que fuera la dramaturga esta de ¡ay, te ha saltado una coma! O algo así, ¿no? Y evidentemente yo no era eso ni quería ser eso. Yo quería entender desde dentro. Y entonces muy sutilmente pues empecé a ir a algún ensayo, luego se iban a hacer bolos, yo decía, si queréis yo pongo la música, como me lo sé también el espectáculo, porque tengo muy buena memoria y entonces me aprendía… Texto lo había escrito yo además, entonces me sabía todos los textos. Tenía el pie de texto clarísimo de todo, todo. Entonces, si queréis, pues yo me quedo en la cabina poniendo la música. Bueno, vale, venga, vente de bolo con nosotros. Yo barría el escenario. Había una obra que se llamaba Vista a la Luna y que era en un parque donde ocurría. Entonces, todo el escenario estaba lleno de hojas secas. Era muy bonito. Y olía a hojas secas en el patio de butaca y todo. Pero luego había que barrer esas hojas secas. Y entonces aquí la dramaturga se ponía con su cepillo y su escoba a barrer la hoja y a meterla en las bolsas y todo, con tal de estar dentro. Yo quería estar muy cerca. De ahí ocurrió que se fue alguna gente de la compañía, como yo me sabía el texto, me propuse, si querés lo hago yo, actúo. Me hicieron una prueba, salió bien, vale, pues sí, actúa. Y desde entonces ya poco a poco, ahora ya puedo ayudar a poner foco, entiendo por qué se ilumina de una manera o de la otra, he ayudado a distribuir, que es una de las cosas que menos me han gustado del mundo, llamar a un programador para decirle, oye, ¿te interesaría llevar nuestro espectáculo a tu teatro? O sea, he hecho de todo, casi de más, o sea, ya lo conozco casi de más, porque me condiciona también cuando escribo, o sea, lo conozco también que a veces me tengo que quitar el hándicap de todo lo que conozco para poder escribir cosas
nuevas, ¿no? Entonces, cuando lo conoces ya muy bien, eso está lleno de potencialidad. O sea, para mí es un espacio potencialmente infinito. Yo siempre le digo a mis alumnos de escritura dramática que el teatro está acotado en lo horizontal y es infinito en lo vertical. Porque trabaja con una materia que es infinita en lo vertical, que es el ser humano. Trabaja con el ser humano, eso es infinito. Entonces, siempre les digo a mis estudiantes que busquen la fórmula para romper como las limitaciones de un espacio horizontalmente acotado. Que no se peleen con la acotación horizontal, sino que la propongan como un reto. Entonces, cuando ya están metidos en el proceso, yo ya sabía que habían encontrado una foto de Patricia, sabía que Esteban necesitaba comunicarse con su madre y entonces fue muy natural encontrar esa imagen. Fue muy natural. Fue más difícil. Una de las cosas que más me costó de este texto es escribir el texto del hombre mayor, del torturador, de Ernesto Navio San Juan. Eso me costó mucho trabajo, porque empezaba a darle voz a ese personaje y me salía tópico, tópico, tópico. Yo no lo quería a ese personaje, lo rechazaba, diríamos como éticamente, moralmente, visceralmente. Me resultaba repugnante ese personaje. Y entonces me costó mucho darle razones a ese personaje. Pero si le daba la voz, le tenía que dejar que se explicara. Otra cosa es que sus explicaciones puedan no convencernos, pero él necesitaba explicarse. Eso me costó mucho trabajo, mucho, fue de lo que más me costó. Al final encontré la manera de entrar a ese personaje y entré por la curiosidad, por un elemento que yo reconozco que tengo también mucho, la curiosidad. Yo nunca le voy a hacer daño a nadie, pero entiendo la curiosidad de saber qué pasaría si yo hiciera esto. Y para mí este hombre fue... A través de eso encontré una manera como de acercarme a él, ¿no? Como un puente, como lo de las metáforas son puentes, pues encontré un puente, porque si no, no llegaba a él, ¿eh? Le ponía las frases tópicas, tópicas, que ni yo misma me creía. Y tuve que reescribir mucho la voz de ese personaje. Ya no gramaticalmente, sino ideológicamente, ¿no? Me vino muy bien ese libro del alma de los verdugos, ¿no? Para intentar entender cómo piensa una persona que está dispuesta a descuartizar un cuerpo o a meterle la picana a una persona en un interrogatorio, ¿no? Era más fácil escribir el texto de la víctima de NN12 que la del verdugo. Pero bueno, finalmente creo que lo conseguí. Si veis el montaje, lo leí entero, ya lo juzgáis también vosotras y vosotros mismos. Bueno, yo te iba a preguntar, pero creo que en parte has respondido anteriormente, el hecho de que cuando después de escribir el texto lo llevas, ¿no?, al montaje, si te había cambiado algo a la hora de pasar por el cuerpo lo que tú habías pensado, imaginado. Y entonces sé que en La víctima te ha pasado, pero no sé si pasó en algo más. Claro, al final es que hice a la forense. Es el personaje que de verdad hice, que yo de verdad pude interpretar frente al público, porque el DNN no pasó de hacer algunos ensayos y lo tuve que dejar. Esta experiencia la he tenido más veces, la de escribir un texto y luego interpretarlo, ¿no? Como si fuera Esta noche, que es otra de mis obras que más se ha montado, también yo hago a uno de los personajes, el personaje de Mercedes. Pues me resulta fascinante. A mí me encanta actuar, lo que pasa es que la vida no me da y ya hace bastante tiempo que no lo hago, pero me encanta porque hay un vértigo, una interacción con el público que yo como dramaturga no tengo tan directo. Entonces yo siempre me recuerdo saliendo de escena diciendo: ahora te vamos a contar esta historia, ¿no? O sea, esa historia que yo he escrito a solas, pero ahora es cuando te la vamos a contar de verdad, ¿no? El proceso siempre me ha resultado muy interesante, pero siempre ha sido mediatizado por un director o una... No, iba a decir una directora, no. Siempre ha sido un director, en este caso. Y yo me entrego mucho a lo que me cuenta el director, a lo que me dice el director. Porque yo como dramaturga ya sé cosas del personaje, pero no lo sé todo. Una actriz
un actor a veces necesita saber más del personaje, mucho más de lo que sabía el dramaturgo o la dramaturga. Yo no sé cómo se mueve la forense. No lo sé, pero cuando la tuve que representar, tuve que buscarle su forma de moverse, su forma de hablar. Es decir, poner el cuerpo y la voz y trasladarse a ese otro sin dejar de ser uno mismo, ¿no? En esa paradoja, ¿no?, del comediante, a veces obliga a saber más del personaje de lo que yo misma sé como dramaturga. Porque yo como dramaturga no lo sé todo del personaje. Hay quien me pregunta, ¿y esto por qué? Y yo le digo, no lo sé. Si no está en el texto, casi nunca lo sé. Yo sé lo que el texto dice, pero no sé mucho más. Porque yo no sé hacia dónde me llevan mis personajes. Como le decía hoy Carlos Atizábal también, ¿no? Yo cuando empiezo a escribir la obra, no sé qué va a pasar. No lo sé. Yo voy ahí con mis personajes avanzando por un camino que muchas veces es oscura, que tiene muchas paredes que no sé bien cómo superar, que me tengo que poner ahí delante de la pared a decir, vale, ¿qué hago ahora aquí? ¿No? Y toco. Toc, toc, toc. No, por aquí no. Venga, vamos a abrirle una grietecita a la pared. ¡Ah! Tampoco. Vamos a esperar, a ver si cuando regrese la pared se ha caído. No, es como un viaje también, es como un camino y está lleno de laberintos y de paredes y hay que saber cómo ir caminando por ellas. Yo nunca sé del todo a dónde voy. Entonces, muchas cosas que cuando termino el proceso de escritura tampoco sé. La forense, sí, forense se llama. Que me dicen, ¿y cuál es el nombre de la forense? No lo sé. Si no está en el texto, no lo sé. ¿Está casada la forense? No tengo ni idea. Lo que sé es que la forense tiene la fontanela mayor abierta, porque eso es importante para el texto. Pero todo lo que no siempre es importante para el texto, yo no lo sé. En cambio, a lo mejor, como actriz, sí que necesita hacerte esas preguntas para ponerle el cuerpo al personaje, ¿no? Para rellenarlo. Porque aquí el personaje muchas veces está vacío. Tiene una voz, tiene una historia, pero le falta mucho. En ese trabajo tienen que involucrarse un director, una directora cómplice y unos actores, unas actrices cómplices también de ese proceso. Gracias. Tú hiciste una aclaración al comienzo de la pregunta por la ética. Y para mí en este momento con lo que estás diciendo y en la lectura del texto, digamos que me has abierto como una dimensión respecto a esa condición de lo ético en la investigación-creación, pero un poco más allá como del primer momento, en el caso del teatro, que hay uno de los primeros momentos en relación, por ejemplo, con hechos sociales como los que tú evidencias acá y que no son comunes en América Latina. Un primer momento, tal vez el teatro tiene una condición ética y deja ver los hechos tal cual, o pone los lugares, incluso pone los nombres y se devuelve lo que uno puede valorar como teatro político. Y uno encuentra la ética de la denuncia o la ética del no olvido, la ética. Pero ahorita con esto que tú acabas de señalar y con esta condición de que no hay tiempo, no hay espacio, me parece a mí que hay un asunto ético acá, es un comentario, digamos, sobre lo que veo de tu trabajo, que hay como una condición ética que está muy relacionada con lo corporal, ¿sí? Como estar vivo o estar muerto y finalmente el derecho a tener o no tener un cuerpo y a esto a lo que llegas allí de cómo hablaría un cuerpo que ha pasado mucho tiempo estando en una fosa común. Entonces, como que más que la universalidad a la que se le pide, me da la sensación como de unos elementos de un derecho corporal, como derechos humanos, pero digamos como derechos corporales, que me ha llamado mucho la atención. Sí, es un derecho corporal de la propia identidad y también del contexto que lo rodea, ¿no? El derecho de la familia a tener ese cuerpo. O sea, no solamente de ser tratado dignamente como cuerpo, sino de que traten dignamente el cuerpo de la persona a la que quieres o la persona de tu familia, ¿no? Sí que hay una dignidad de los cuerpos, totalmente. Y
Y me parece también que en esto que comentabas del paso de lo político a lo ético, que para mí está involucrado, ¿sí? No son estamentos separados. Pero creo también que tiene que ver con el momento histórico en el que yo me encuentro, por ejemplo, en relación a los sucesos en España, ¿sí? Y esto se ha estudiado, de hecho, ¿no? Esta especie de herencia. En el teatro español ha habido todo un trabajo de memoria histórica en los últimos años. Pero es curioso porque no lo han contado igual las víctimas que los hijos de las víctimas que los nietos de las víctimas. O sea, yo ya pertenecería a la generación de los nietos de las víctimas, de alguna manera, ¿no? Esa distancia temporal nos ha permitido tener una mirada más metafórica, más simbólica, no siempre ir tanto al dato concreto. Yo entiendo que cuando la historia está muy reciente hay una necesidad mayor de ir al dato, de ir a evidenciar esa historia realista, ¿sí? Lo entiendo así, y de hecho así ocurre. Si uno ve el teatro que escribieron durante la posguerra, viviéndose en ese momento las víctimas de ese estado, la que escribieron los hijos, la que escribieron los nietos, hay una paulatina capacidad para mirarlo con esa distancia que da la metáfora, e incluso la capacidad para darle voz al verdugo, que quizá en un teatro muy apegado a los hechos parecería justificativo, ¿no? Y da como mucho vértigo, ¿no? Entonces creo que son como distintas fases de la herencia de esa historia, ¿sí? Y de la cicatrización de esa herida. Cuando la herida está muy reciente, quizá no se puede abordar de la misma manera que cuando han pasado décadas sobre esa historia. No lo sé, pero entiendo la necesidad de denunciar en el presente y también entiendo la necesidad de denunciar desde la memoria, no desde el presente. Quizá aquí en Bogotá hay una necesidad de denunciar desde el presente y me parece increíblemente potente, necesaria y sanadora también, ¿sí? Incluso con nombre y apellido, escribir textos donde se hablan de situaciones históricas realistas, marcadamente realistas. Pero a lo mejor con el paso del tiempo y con un proceso de reconciliación se seguirá recordando esto, se seguirán recordando determinados sucesos, pero a lo mejor convirtiéndolo ya en algo más simbólico, más metafórico. ¿Mm? Diríamos como trascendiendo el dato específico. ¿Mm? Eso no quiere decir que esté mejor ni peor, porque puede haber textos malísimos siendo simbólicos, textos buenísimos siendo documentalistas, textos buenísimos siendo documentalistas, textos malísimos. Es decir, la calidad final del texto no está garantizada porque sea documentalista o sea más simbólico. No está garantizada. De nuevo voy a la honestidad. En NN12 yo necesitaba que fuese así, lo cual no invalida que pueda escribir luego un texto documentalista radical, pero NN12 necesitaba ser así, porque NN tenía que estar presente. Y ya estando presente ese personaje muerto, ya no habíamos salido del realismo. Ya inevitablemente era no realista. Era maravilloso, a falta de una palabra mejor, como dice Cortázar, ¿no? Que dice, hablemos de lo maravilloso a falta de una palabra mejor, ¿no? Que todavía creo que no está muy nombrado ese espacio de lo mágico, tampoco es que sea mágico, ese espacio de lo no realista, ¿no? En el que se mueven muchas veces mis textos, porque tampoco es fantástico ni es radicalmente ficcional. Porque lo más interesante es que todo el público se lo cree. Es decir, esto es lo que a mí más me fascina. Cuando el público ve ahí a la NN, nadie duda de que ella tenga que estar ahí. No hay escepticismo, no hay sorpresa, no hay. Y si hay sorpresa, la hay durante 20 segundos. Luego ya deja de haber sorpresa. Hay una aceptación del hecho de que ella le corresponde estar ahí, porque ahí está su cuerpo. Entonces ahí está ella. ¿Mm? Maestra, bueno, antes de que pasemos a hablar de trincheras, yo tengo una pregunta. Y es, en el proceso de investigación hablaste de
pues de este contacto con textos técnicos de antropología forense, pero digamos, ¿cómo fue el proceso con las víctimas? ¿Tuviste contacto con las víctimas y cómo fue esta relación con ellas y la reacción de estas víctimas, de las víctimas lectoras y también de los espectadores víctimas? No sé si nos puedes hablar un poquito de esto. En relación directa con víctimas no pude tener, porque en España es que las víctimas directas ya no están. No, ha pasado demasiado tiempo, ha pasado demasiado tiempo. Sí que pude hablar con algunas personas de Argentina, ¿sí?, en las que las hechos estaban mucho más cercanos. Como he comentado antes, yo tengo mucha relación con Argentina, en concreto por un grupo, por el CELCIT, que es el Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral, que ha publicado bastantes de mis textos, ha montado algunas de mis obras, hemos podido llevar allí algún espectáculo de remiendo porque tienen una sala en Buenos Aires. Entonces, a través del CELCIT sí que pude entrevistarme con algunas personas que habían estado algún tiempito, pero tiempo breve, ¿eh? No pude entrevistarme con alguien que hubiera vivido de una forma como demasiado vulnerable esta situación. Ahora bien, también tengo la impresión de que no hacía falta, porque hay muchos testimonios, hay muchos documentales, cartas, testimonios en libros, obras de teatro. Yo creo que me utilicé más lo imaginario documental, es decir, lo gráfico, la lectura de textos. Por ejemplo, mujeres víctimas de secuestro que habían terminado casándose con sus torturadores. Eso ocurrió en Argentina, ¿sí? Y contaban esa experiencia, cómo había sido el trato allí y por qué habían terminado saliendo de la cárcel y casándose con ellos, ¿no? Entonces, eran testimonios muy estremecedores. No hablé con nadie así, pero leí mucho y vi muchos reportajes documentales sobre vivencia así. Yo trabajo mucho también en solitario. Es verdad que en este caso sí que pude hablar con José Antonio Lorente, y en otros procesos, por ejemplo, tengo también un texto que trata sobre la ancianidad, sobre la tercera edad, que se llama A paso lento. Ahí, por ejemplo, sí que hicimos todo un trabajo de entrevista a personas de mayores de 75 o de 80 años. Fue un proceso precioso porque tenemos horas y horas de entrevistas con gente que tiene mucho que contar y a la que no siempre se escucha mucho, ¿no? Y yo luego, a partir de todo eso, escribí un texto ficticio, pero que sé que se nutrió mucho de ese proceso de documentación, ¿no? Leí también mucho sobre la ancianidad, sobre la vejez. Es que, de hecho, mi biblioteca es muy curiosa, ¿no? Porque yo tengo muchísimos libros de literatura, ¿no? Muchos de literatura hispanoamericana, narrativa, poesía, teatro, los tengo ahí colocados. Ensayo contemporáneo, filosofía, me encanta también la filosofía. Pero luego de pronto tengo 5 libros de antropología forense ahí, ¿no? Que es la sección de lo raro, ¿no? O tengo libros sobre la ancianidad, ¿no? Sobre la ancianidad. Ahora hay un tema que me preocupa mucho, sobre el que me gustaría escribir, que es el tema de los trastornos alimenticios en la juventud. La anorexia, la bulimia, es algo que se está dando de una forma muy preocupante en Europa y en concreto en España, y que yo me encuentro con mis estudiantes que tienen mucho ese problema, ¿no? Pues de pronto tengo libros sobre anorexia nerviosa y sobre bulimia, es decir, sobre niños soldados, tengo una obra en la que aparecen niños soldados, entonces tengo de pronto 5 o 6 libros sobre testimonios de niños soldados. Es como el espacio caótico que uno podría irse allí y decir, ah, vale, estos libros son por la primera noche de los niños pájaros. Estos libros son, tengo un texto infantil sobre los miedos infantiles, miedo en la infancia, estos libros son por a ti que te da miedo. O sea, siempre hay una interrelación entre mi libro y mi escritura. Y es que para mí los libros son un material valiosísimo. Pero también lo cinematográfico, lo documental y, cuando se puede, pues la entrevista directa con la gente. Pero era imposible entrevistar a NN 12. No fue necesario tampoco. Yo creo que nunca he escrito algo más fácilmente que los monólogos de NN.
escribía a toda velocidad en él. No me daba los dedos sobre el teclado para escribir todo lo rápido que esa voz me sonaba por dentro. No sé por qué. Y no sé si queréis que hablemos un poquito de trincheras, porque son las 7 menos 25 y no sé si estáis muy cansados, muy cansadas, si queréis que hablemos un poquito de ese otro texto, que además también me apetecía traeroslo porque es un texto que nace en un proyecto vinculado con Colombia. Es un texto que yo escribo dentro del marco de un proyecto que se llamó Cicatrizar, un proyecto que impulsa un dramaturgo al que ya he citado antes, José Sánchez Sinisterra, desde España, desde su espacio de trabajo colectivo, Nuevo Teatro Fronterizo, nos propone a tres dramaturgas y dos dramaturgos españoles que nos impliquemos en un proceso de escritura individual, en tanto que cada uno va a escribir su texto, pero con una parte de colectividad, porque íbamos a estar leyéndonoslo, compartiéndolo con una temática común, y en donde también van a desarrollar su escritura cinco también, dramaturgos y dramaturgas colombianos. Este proyecto se llama Cicatrizar. Participó, pues mirad, aquí en Bogotá, en Colombia, lo organiza, diríamos, lo gestiona Carlos José Reyes. Él fue como el enclave aquí. También participó Carolina Vivas como colaboradora dramaturgista. Y escribimos los textos. Nosotros parece ser que fuimos más autónomos, que cada quien escribió un poco el texto, dejándonos leer, dándonos valoraciones, críticas muy valiosas lo uno a lo otro, pero sin una asesoría permanente. Aquí parece que Carolina Vivas sí que estuvo asesorando permanentemente. Sí, de hecho el proyecto se estrenó hace poco en el Julio Mario Santo Domingo. Pues ahí está Trincheras. Si queréis ver la lectura dramatizada de Trincheras, está ahí. En el Teatro Julio Mario Santo Domingo se hizo en una parte que se llama Ediciones Radiales, se hicieron lecturas dramatizadas que se grabaron de los 10 textos, los 5 españoles, los 5 colombianos. Cada semana creo que se estrenaba uno, y ahí se estrenó Trincheras, que también se promovió, también se movió en la página web de Casa de las Américas desde España. La idea hubiera sido incluso que hubiéramos venido, ido, conocido a los dramaturgos, trabajado un poco juntos, pero pandemia, ¿sí? Todo este proceso se gestó durante la pandemia, nos sorprendió la pandemia. Empezamos escribiendo en el 2019, nos pilló la pandemia de por medio y por eso al final se resolvió con unas lecturas dramatizadas que se grabaron y se pusieron en la página de este teatro, del Teatro Julio Mayor Santo Domingo, es como se llama, ¿no? Sí. Tenéis ahí un poco toda la información. Si queréis os cuento un poquito cómo fue mi proceso, pero podéis ver la grabación de la lectura dramatizada y podéis ver la grabación de la lectura dramatizada de todo el resto de los textos. Se llamaba Cicatrizar porque la pregunta era cómo se cicatriza las heridas, el dolor producido por un proceso de conflicto social, reciente o histórico. ¿Cómo se cicatriza esa herida? Yo me metí en esto porque estaba José Sánchez Sinisterra, a quien adoro y en quien confío mucho, y porque me parecía una temática fascinante, porque me ponía en conexión de alguna manera también con la realidad colombiana, aunque cada uno escribía desde su realidad. Pero es verdad que cuando empezamos yo dije, no voy a escribir en N12 otra vez, porque en N12 tiene también que ver con un proceso de cicatrización, ¿no? Encontrar una fosa común, abrirla, sacar los restos. Necesitaba irme a otro sitio. Y entonces recordé un cuento de una uruguaya, fijaros que siempre me voy a Latinoamérica, cuando digo que soy una autora pseudo latinoamericana, hay bastante de eso. Una autora uruguaya que se llama Cristina Pérez Rossi. ¿Sí? Una autora uruguaya que me gusta mucho su narrativa, sobre todo sus cuentos, me fascinan sus cuentos.
y tiene un microrelato titulado El Centinela, que siempre me ha gustado mucho y que suelo explicar en clase. Y si consigo reencender mi portátil, os leo cómo empieza este relato. Dice, así empieza El Centinela. Me tengo que quitar la gafa, si no, estoy ya en esa edad de la presbicia. Y empieza así el relato. La guerra terminó hace varios años, pero él permanece allí, en lo que fuera el campo de batalla, custodiando los despojos. Y dice luego, monta guardia a la boca de la trinchera, donde ahora crecen pastos secos. Da 5 pasos hacia el este y 8 hacia el oeste. Cuando ha recorrido ese camino, vuelve a repetirlo. Siempre me ha gustado mucho este cuento, ese cuento sobre la imposibilidad de olvidar. De eso va este cuentito, ¿no? La imposibilidad de perdonar, la imposibilidad de olvidar, la imposibilidad de reconciliarse, la imposibilidad de superar la propia culpa, no solamente la culpa del otro, sino la propia culpa, ¿no? Y entonces yo, en una de las primeras sesiones, llevé este cuento. Dije, yo quiero partir de este cuento. No sé qué va a pasar, no sé qué voy a escribir, pero quiero partir de este cuento. Y partí de esa persona, de ese soldado que regresa a la trinchera. Ese es como el eje de Trincheras. Un soldado que después de haber terminado la guerra es incapaz de vivir en una situación de paz. Y bueno, esto que estoy contando es que cuando luego empiezas a leer testimonios de soldados, te das cuenta de que es dificilísimo volver a la paz, ¿no? Leí mucho sobre la guerra de Malvinas, por ejemplo. Es muy difícil volver a la paz. O la guerra de Vietnam, muchos de esos soldados después caen en depresión, en el alcoholismo, se suicidan. En mi caso, este personaje, Diego, lo que hace es volver a la trinchera, regresa a la trinchera. No sabe por qué, pero siente que necesita volver a la trinchera. Y ese es como el eje de esta pieza. Yo empecé así y luego me encontré con un mito, con el mito de Ariadna y Teseo y el Minotauro. Y para mí la trinchera era un laberinto. Y entonces encontré a Ariadna. Encontré ese personaje que dice, me llamo Ari. En verdad me llamo Ariadna, pero no me gusta el nombre de Ariadna porque es pretencioso. Yo quiero que me llamen Ari. Solo tres letras, ¿no? Ari. Un nombre sencillo, un nombre sin compromiso. Bueno, Ariadna es la nieta de ese soldado. Y entonces Trinchera es una obra con una gran ambición en el juego del tiempo, porque transita entre 2 generaciones, entre la nieta, que de alguna manera también soy yo, esa nieta, Ariadna, a la que su abuela, cuando cumple 18 años, le entrega un fajo de carta y una cuerda para que se la ate y suba al laberinto a buscar a su abuelo, ¿no? Que es ese Diego que regresó a la trinchera. Entonces se mezclan los dos tiempos, el tiempo de la nieta, el tiempo de Ariadna, hablando con su abuela y con Diego, mayor, que está en la trinchera, y el tiempo de Diego y Teresa cuando eran jóvenes, cuando le ocurre esto, ¿no? En el momento se hace presente ese momento en el que él regresa a la trinchera, en el que Teresa, su abuela, bueno, su mujer, la mujer de Diego, va a buscarle a la trinchera. ¿Y qué pasa cuando... ¿Qué pasa con el abandono? ¿Qué pasa cuando alguien, incapaz de seguir adelante, abandona a su familia, abandona a su hijo? ¿Qué le pasa a ese hijo cuyo padre se regresa a la trinchera? ¿Cómo se vive con un padre ausente por razones que uno puede entender, pero que finalmente es un padre ausente? De ahí nace Trincheras. Y es una obra que... Para documentarme de nuevo en ese proceso de investigación, leí muchas cartas. Es una obra donde las cartas son muy importantes, también en Eneno un poco lo son, pero en Trincheras son mucho más importantes y el juego con el tiempo es decisivo también, ¿no? Y otro de los elementos que utilicé en Trincheras fue un estilo narratúrgico, un estilo donde no hay acotaciones y donde se juega permanentemente con la mezcla entre lo que los personajes dicen, lo que los personajes hacen, se nombra lo que hacen,
no lo hacen, sino que nombran lo que hacen y se nombra también el pensamiento. Entonces hay una tríada permanente entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Os voy a leer solamente un fragmentito para que veamos este juego con el tiempo y este juego con el decir, hablar, perdón, pensar, decir y hacer, ¿no? La primera sección que os proponía y que está ahí es un momento en el que Ariadna le deja que lea una carta, ¿no? Y entonces fijaros que ahí se mezclan las voces de varios personajes que implican varios tiempos. Tenemos la voz de Ariadna haciendo ese gesto, ¿no?, de sacar las cartas. Teresa, ten cuidado que el papel es muy frágil, están puestas por la fecha, pero empiezan a entrar las voces de Diego Joven, que es quien escribe esa carta. Querida Teresa, te hago llegar esta carta a través de Enrique, un excombatiente como yo. Teresa Mayor recordando esa carta y luego más adelante Teresa Joven leyendo esa carta cuando la recibió. Es decir, que al final hay como una especie de coro de varias voces alrededor de un único objeto, que es esa primera carta que le llega a Teresa después de 3 meses de ausencia de Diego, ¿no? Y hay momentos en los que se cortan, ¿no? Teresa Joven dice: creo que aquí poco a poco, Diego Joven, podré curar algo de eso que se ha roto dentro de mí, y cuando me ponga bien, Teresa Mayor, Teresa Joven, regresaré contigo, Teresa Mayor. En ese tiempo me convencí de que el problema era yo, de que no había sido buena esposa, de que no había sabido cómo ayudarle. Diego Joven, por favor, dile a mi madre, Teresa Joven, que estoy bien. Diego Joven, tu esposo que te quiere, Teresa Joven, Diego. Teresa Mayor, 6 semanas y entonces esta carta. ¿Te puedes imaginar todo lo que sentí en ese momento? Y Ariadna dice: no, no me lo imagino. ¿Cómo me lo voy a imaginar? Mi abuela piensa que de pronto voy a poder entender todo esto. Ella cree que darme una cuerda y estos papeles viejos ya voy a saber cómo aceptar esto, este agujero que se ha abierto de pronto en mi garganta. ¿Por qué no me lo han ocultado tanto tiempo? ¿Qué quieres de mí?, le pregunto a mi abuela. ¿Para qué me cuentas esto hoy? ¿Qué quieres de mí?, casi le grito. Pero ella no me contesta. Parece que tampoco me oye. Es como si de pronto ya no estuviera conmigo, como si se hubiese escapado muy lejos de esta habitación. Me salto esta escena porque si no, no nos da tiempo. Y esta, la escena 29, que es casi la última, el texto tiene 39 escenas. En esta escena Ariadna llega al espacio en el que está el abuelo, a la trinchera, se encuentra con él y hay muchos momentos en los que se hace este juego de decir, hacer y pensar, ¿no? Por ejemplo, más adelante dice Ariadna: ¿sabes quién es Teresa? Ella me ha pedido que venga. Aquí te traigo. Entonces me di cuenta de que todavía no he soltado la cuerda. Mejor, no voy a soltarla, no. Saco el pequeño paquete que viene envuelto en un pañuelo de color azul, azul turquesa. Se lo acerco. Él se guarda el carnet en el bolsillo y recoge lo que le entrego con curiosidad. A pesar de su pelo y su barba, a pesar de sus canas, de las arrugas que cruzan su rostro, encuentro en él la mirada y los gestos de un niño. Cuando descubre su imagen en el espejo, se queda mirándola. ¿Este soy yo? Sí. Así que esta es mi cara ahora. ¿Qué edad tengo? No lo sé. Veis ahí como un tránsito permanente entre el hacer, el decir que se hace algo, el pensar, y no hay ninguna acotación y siempre se está haciendo esta especie de tránsito que también abre y cierra de alguna manera la cuarta pared, ¿no? En una especie de estar dentro de la situación y salirse para narrar y volver. Me propuse ese juego porque había leído varios textos con este tipo de estrategia y me interesaban. Ya había escrito alguna otra propuesta así y en este caso quise escribir un texto que fuese siempre así formalmente, ¿no?, que utilizara este registro. Y bueno, tenéis la posibilidad de ver la lectura dramatizada, que es bastante fiel al texto, muy fiel al texto. Publicado no está todavía publicado, Trincheras. Entonces, si alguien se lo lee porque le ha llegado y de pronto quiere hacerme alguna sugerencia o algo, se la agradezco mucho, porque como todavía no está publicado, todavía puedo intentar mejorarlo el texto. Y no sé si queréis preguntarme algo sobre esta última cuestión. Es verdad que son ya casi menos 10, creo.
Bueno, buenas noches. Resulta acá que pues hay muchas cosas muy interesantes. Dos de ellas que quisiera preguntar particularmente, sobre todo en términos de lo de la investigación-creación, que me parece haberlo leído en algún momento que hay un proceso de investigación-creación que además compete fundamentalmente a esta maestría. Creo que si hay algo importante en lo que ha avanzado la maestría es en este tema de la investigación-creación, entonces quisiera hablar sobre eso y sobre otro tema que tiene que ver también con el tema de lo ético en tu obra. Y pues también desarrollamos de cierta manera en esta maestría el tema del lugar de enunciación. Me parece importante, quisiera saber también cuál es ese lugar de enunciación que desde donde te paras para la realización de esto, ¿no? Entiendo mucho que nosotros los artistas somos apasionados y nos encontramos en nuestros viajes, en nuestros devenires, elementos que nos ayudan en nuestra parte creativa, pero ya el hecho de la investigación-creación implica pararnos en un lugar, situarnos y en ese situarnos encontrar profundamente cuáles son los intereses investigativos. Entonces, creo que las dos preguntas son, entonces, puntualmente, ¿cuál es el lugar, cuál es tu lugar de enunciación en el tema en el tema creativo? ¿Desde dónde te paras pues, para digamos, darle voz al subalterno, como diría Spivak? ¿Sí? ¿Cómo aparecen esas voces desde el lugar de enunciación, no desde la dramaturga, no desde la filóloga, sino tu persona, ¿sí? Más allá de esto, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de enunciación? Y el otro, puntualmente, ¿qué tiene que ver todo esto con la investigación-creación? Que compete acá la maestría puntualmente. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es ese lugar? No sé si te voy a saber contestar de una forma así muy, muy objetiva. Para mí, yo no le doy la voz a los subalternos. Yo construyo historia donde hay subalternos. Y entonces, en ese sentido, si esos personajes necesitan contarse, les doy voz a ellos como les doy al verdugo, ¿sí? Intento ser como muy honesta, como he dicho antes. Desde la investigación y desde algo que es mucho más subjetivo, pero que para mí es fundamental, que es el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la empatía. Yo no intento dar voz a un personaje, yo intento crear un personaje con su voz, pero es una ficción, siempre es una ficción. No me arrogo como la postura de «he sabido darle voz a las víctimas». No, por supuesto que no. Yo he sabido e intentado construir un personaje que se llama, por ejemplo, NN12 o un soldado que se llama Diego. Y para poder encontrar esa voz, investigo, me documento y llega un momento en el que encuentro la voz. Y eso ya es difícil de explicar racionalmente. De pronto esa voz está. O por lo menos a mí me convence, me conmueve. Yo soy una persona fácilmente emocionable y tengo como mis maneras de darme cuenta cuando algo está funcionando para mí. Cuando me emociona a mí, entiendo que puede emocionarle a otro. Creo, espero, tengo la esperanza de que le emocione a otro, de que le importe a otro. Está más desde la empatía que desde algo que te pueda racionalizar objetivamente. De yo me coloco en este sitio. Si tuviera que definirlo, diría que me coloco en el lugar de la vulnerabilidad, en el lugar de la empatía y en el lugar de la pregunta, de la interrogación, no en el lugar de la respuesta. Pero claro, es verdad que para escribir un texto necesitas determinadas certezas para ponerte a escribir y necesitas una voz.
Si estuviera dudando todo el tiempo de la legitimidad de esa voz, no podría escribir. O escribiría y me lo guardaría en un cajón. Si quiero compartirlo, tengo que tener una cierta confianza en la legitimidad de esa voz. Siendo lo que soy, una mujer blanca de clase media europea que no ha tenido una vida especialmente difícil, pero a la que las historias que se le ocurren y las historias que le interesan tienen que ver con situaciones difíciles. Como ciudadana, me siento interpelada por esas situaciones. Como artista, como creadora, intento poner toda mi capacidad imaginaria, empática y sensible para construir la mejor historia posible. Pero tengo que reconocer lo que soy. ¿Sí? Yo he escrito un monólogo sobre una prostituta y no me he ido a tener una experiencia real de prostitución. Pero creo que el ser humano tiene la capacidad para ponerse en la experiencia del otro. Creo profundamente en la empatía. No desde la humildad. O sea, no decir yo he vivido esto. No, claro que no. Pero creo que soy capaz de entender lo que está viviendo esa otra persona. Creo que soy capaz de, cuando escucho a una persona que me cuenta que asesinaron a su madre, y lo hemos escuchado en estos días, yo no lo he vivido esa situación, pero la capacidad para conmoverme con esa historia creo que me da la legitimidad para intentar entender a esa persona y proponer una historia donde eso ocurre. Si cuestionamos eso, entonces cuestionamos toda la ficción. Porque toda la ficción literaria, toda la ficción cinematográfica, toda la ficción nace de la capacidad para ponerse en la piel de otro. Toda la ficción legítima. Yo soy una apasionada de la ficción y de la literatura. Entonces confío en la capacidad de Shakespeare para entender a Otelo, aunque él no hubiera asesinado nunca a Desdémona. Entiendo la capacidad de Kafka para entender a Gregorio Samsa, aunque nunca se hubiera convertido en un escarabajo. Y entiendo la capacidad de Rulfo para darle voz a Susana San Juan, aunque nunca haya estado debajo de tierra. Necesito confiar en eso para confiar en la literatura e incluso en el arte. Y sería muy fácil callarse y decir que no estoy en el lugar para dar cuenta de esto, pero entonces, ¿qué hago aquí como escritora? ¿Sí? Entonces, con toda la vulnerabilidad y con toda la honestidad y con toda la humildad, ese es el lugar en el que yo intento colocarme. Y desde ahí hacerlo lo mejor posible. Y cuando te digo que intento hacer lo mejor posible es porque trabajo mucho mis textos. O sea, no me conformo con lo primero que se me ocurre, no intento ponérmelo fácil, intento de verdad ir hasta el fondo con mis límites, que seguramente son muchos contra los que yo lucho permanentemente como escritora. Lo peor que yo tengo como escritora son mis propios límites, no los límites de la realidad, ni siquiera los límites, en mi caso, por ejemplo, de un contexto que me limita o incluso del patriarcado, por ejemplo. Para mí, mis límites son mis límites. Intento romperlo con trabajo, con esfuerzo, con documentación, con investigación y todo eso. No sé si te estoy contestando del todo, pero estoy intentando ser también yo muy sincera. En cuanto a lo de la investigación-creación, pues yo es que manejo los dos ámbitos y a veces lo entiendo como separados, porque de pronto me pongo y claramente sé que estoy desarrollando una labor investigadora, pero cuanto más avanzo, más me doy cuenta de que están muy interrelacionados. Porque yo cuando creo no dejo de investigar, estoy investigando sobre la forma y estoy investigando sobre un contenido, estoy desarrollando un trabajo de investigación. Y esto lo hacen todos los escritores. Yo tengo amigos novelistas que se ponen a hacer una novela como Fractura de Andrés Neumann, por ejemplo, de un narrador, de un novelista argentino, pero que vive mucho, desde hace mucho en Granada y quien conozco bien, y escribe una novela como Fractura sobre el tema de la energía y de la explosión de Hiroshima. Y se ponen meses y meses y meses en un trabajo de documentación tremendamente exigente, histórica. Lo que pasa es que después
para eso crea una obra de ficción. Con todo ese documento, con todos esos documentos, no hace un texto histórico, sino que crea un salta sobre eso, ¿no? Intenta trascender sobre todo eso hacia otro sitio. Y luego, como investigadores, cuando yo, como investigadora literaria, que es la investigadora que soy, estoy ahora haciendo un artículo sobre el trabajo de Edgar Chías, ¿no? De un autor mexicano, de un dramaturgo mexicano reciente. Yo cuando leo, también estoy leyendo como creadora. Porque lo que me interesa, al final me interesa también como creadora. Es un trabajo creativo también la mirada investigadora. La mirada investigadora al final decide destacar esto, poner de relieve esto otro, interrelacionar esto con esto. Eso también es un trabajo creativo. Hay una parte de creación en esa mirada. Porque si no hubiera una parte de creación, yo diría, la obra de Edgar Chía, y la reproduciría tal cual. La citaría, haría una especie de citación sin poner ninguna mirada más creadora sobre ese material que yo trabajo, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que se interrelacionan, porque de hecho otro investigador se pone a trabajar sobre la misma materia y llega a otras conclusiones. Eso se llama creación, ¿sí? Desde un punto de vista un poco más abierto. Entonces, para mí los dos elementos están muy interrelacionados, porque además cuanto más investigo sobre teatro, más me nutro como creadora, ¿no? Entonces, diríamos, transito entre los dos lenguajes con bastante naturalidad. Ahora bien, también te digo que lo que más me gusta es la escritura. O sea, me gusta más investigar para crear que investigar creativamente. ¿Sí? No sé si me explico. Como me siento más feliz es cuando escribo el monólogo de NN12, a partir de todo lo que he investigado. Pero ahí es cuando yo, personalmente, gracias, se siente más recompensada vitalmente. No sé si he contestado del todo a tu pregunta. Hay otra preguntilla por aquí. Creo que vamos a hacer esta última pregunta y cerramos. Muchas gracias. Buenas noches. Según lo que dices, maestra, quisiera saber si para ti los métodos usados en la investigación creación podrían catalogarse o definirse, así sea en algún momento dentro de algunas constantes como la que nombras de la documentación, como un método científico, o si podrían tomarse como ayuda transdisciplinar para poder llegar a ese ejercicio de investigación-creación, o si son netamente los resultados de la investigación-creación un producto de la intuición de lo que es la vulnerabilidad, sensibilidad, o si de verdad no se pueden desligar estos dos. Es decir, tu opinión frente a la incorporación del método científico, podría llamarse clásico, bueno, no sé, de investigación, desligándolo de la creación, sino de la investigación científica. Pues mira, claro, es que son conceptos que primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué significan algunos de ellos. Cuando hablamos del método científico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Como tú dices tradicionalmente, de nuevo, es que a veces las palabras nos faltan, ¿no? Las palabras nos fallan. Si cuando hablamos de método científico es el intento de construir una verdad única, demostrable y cerrada, entonces no deberíamos llamarlo método científico. Pero no por ello deberíamos sentirnos en inferioridad de condiciones. O sea, hay otros métodos no científicos a donde se llega a verdades parciales, intuitivas, tan legítimas como la verdad científica y tan necesarias o más necesarias todavía. ¿Sí? Cuando yo decía que yo no voy hacia una verdad, a mí me interesa más la pregunta, porque la pregunta abre la posibilidad de un diálogo con el otro que la verdad científica muchas veces cierra, ¿no? Te dice, esto ya está demostrado, es así. Para un determinado campo científico está bien, ¿sí? Para la física, para la química, incluso para algunos aspectos de la medicina pueden estar bien. Pero cuando nos ponemos a hablar de conceptos éticos, cuando nos podemos hablar de vulnerabilidad o de sensibilidad, ahí no cabe esa rigidez de lo científico, ¿sí? De una verdad cerrada y definitiva,
sino que son verdades en progresión. Y la literatura y las humanidades en general están más en ese campo. Si yo antes citaba a Shakespeare, ¿sí? No podemos hacer una única lectura de Otelo. Al contrario, es que lo apasionante de Otelo es que hoy la seguimos leyendo con lecturas que se salen del marco de las lecturas anteriores y son legítimas. Entonces yo reclamo la legitimidad de las humanidades, si lo queremos llamar así, o del saber humanístico, de los saberes humanísticos, que no son esa verdad cerrada científica, que quizá no nos llevan hacia eso, pero es que no tenemos que el por qué ir hacia eso. O sea, yo en el campo de la universidad veo a veces que hay como un afán en el ámbito lingüístico, por ejemplo, es decir, nosotros somos científicos, ¿no? Como si eso lo expusiera en una posición de superioridad. Muy bien. Pues estupendo, a mí me parece estupendo que tú quieras tener una idea de una identidad científica, pero yo me siento más cómoda con verdades históricas, verdades que cambian, por ejemplo, con el paso del tiempo, verdades subjetivas. ¡Viva la subjetividad! Por supuesto que viva la subjetividad, pero es que lo que nos hace humanos es esa subjetividad. Entonces, me gusta la palabra humanidades, porque enlaza con lo que yo decía antes de que el ser humano para mí es una entidad infinita, pero no en su corporalidad, ni siquiera en su tiempo, sino en otras cuestiones como lo imaginario, como lo sensible, como lo empático. Ahí nos metemos en ámbitos mucho más abiertos, mucho menos definibles de una forma cerrada, pero viva esa apertura y viva esa subjetividad, porque la necesitamos. Porque no somos seres de cartón piedra, necesitamos esa apertura, ¿sí? Entonces yo reclamo el orgullo de unas humanidades que no tienen que autodefinirse como científicas. Y creo que deberíamos sentirnos orgullosos de estar trabajando con otros conceptos. Pero cuando mi amigo lingüista científico quiere ser científico, pues muy bien, estupendo, convivencia. Tú por ese camino y yo por el mío. Mirad, un elemento como, por ejemplo, la pandemia, que nos ha vuelto a, por lo menos en Europa, nos ha vuelto a dar una dimensión fortísima de la vulnerabilidad. Acá, a lo mejor no tanto, pero aseguro que en España, en Francia, en algunos países, creíamos que lo teníamos todo ya tan claro, estábamos tan seguros de nosotros mismos, teníamos una prepotencia ya tan... que creo que esto que nos ha traído la pandemia... Ojalá nos hayas enseñado a ser más humildes y aceptar nuestra vulnerabilidad. Y eso también lo digo para el campo de los saberes humanísticos. Necesitamos esa humildad y esa vigencia y esa legitimidad de lo subjetivo. No sé si estoy contestando del todo a tu pregunta, pero yo es que no tengo la necesidad de pensar que estoy siguiendo un método estrictamente científico. Por supuesto que cuando escribo un artículo, me documento, llego a hipótesis razonables, razono el porqué llego a esa hipótesis e intento compartir un saber que creo que nos ayuda, ¿no? Que le puede ayudar al lector. Por supuesto, no todo vale tampoco, pero ese rigor no tiene por qué ser científico. ¿Sí? Puede ser un rigor documental, humanístico. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención, por las preguntas, por la complicidad. Ha sido un placer compartir estas dos horitas casi con todas vosotras y vosotros. Y bueno, nada, a seguir leyendo, que tenemos ahí leyendo y viendo espectáculos de teatro y creando artísticamente. Porque creo que es que como seres humanos lo necesitamos para estar sanos. Muchas Maestra, gracias. Gracia, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por asistir a nuestra lección inaugural de este semestre. De verdad nos deja muy inquietos por seguir profundizando en sus textos. Así que muchas, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.